Abusos sexuales y demás torturas a menores de edad detenidos en Venezuela son denunciados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó su firme repudio ante los reportes de secuestro y tortura de menores de edad en centros de detención en Venezuela, calificando estos actos como crímenes de lesa humanidad que deben ser castigados. En un comunicado oficial, Almagro denunció la existencia de audios escalofriantes provenientes de dichos centros, donde los menores son sometidos a torturas que incluyen descargas eléctricas, golpes, privación de alimentos e incluso abusos sexuales. Según el secretario general, estos jóvenes se encuentran detenidos bajo acusaciones irracionales e infundadas como terrorismo y traición a la patria. Luis Almagro condenó las atrocidades en los términos más enérgicos, subrayando que estos actos representan una nueva dimensión jurídica de responsabilidad criminal internacional para las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Además, instó a la comunidad internacional a garantizar que estos crímenes no queden impunes y reafirmó su compromiso de seguir tomando medidas para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.